Realizar procesos de selección objetivos y transparentes traen un sinnúmero de beneficios para tu empresa. Vamos a ver unos de los más importantes. Cuando realizas procesos de selección rigurosos en su objetividad y transparencia, puedes incorporar a tu equipo de trabajo personas con el perfil idóneo a las necesidades de tu vacante y organización, lo cual es determinante para incrementar eficiencia, productividad, captación y fidelización de clientes. Es importante tener a la persona adecuada en el lugar correcto. Por ello, dos aspectos importantes para hacer una contratación efectiva es encontrar colaboradores que tengan competencias específicas que requiere el puesto de trabajo y rasgos de personalidad acordes con la cultura y clima de tu organización. Esto contribuirá a reducir la rotación de personal, optimizar el crecimiento de tu empresa y obtener una buena recompensa respecto a la inversión económica que realizas por trabajador. Recuerda que las emociones se contagian. Por tal razón es vital para tu compañía evaluar a profundidad aspectos que permitan determinar cuáles personas tienen un perfil armónico con los valores corporativos de tu empresa, ya que en gran medida de este factor depende que tus colaboradores disfruten el trabajo y deseen quedarse para crecer con la compañía. Con estos tips queremos invitarte a que antes de caer en el error de vincular laboralmente a una persona sin que cumpla con el perfil que necesitas, guiándote por afinidades y emociones, recuerda que el costo de una mala contratación puede ascender al doble del salario anual de una persona, entre otras complicaciones. Espero que este video te sea de ayuda para la búsqueda del mejor talento humano para tu empresa. Si quieres más información o una asesoría personalizada, te dejamos en la descripción nuestros canales de atención. No olvides dejarnos una manita arriba y suscribirte para recibir más tips para fortalecer tu empresa. En este vídeo vamos a hablar del reclutamiento y la selección del personal de una empresa. Pertenece al Departamento de Recursos Humanos y es una de sus funciones. El reclutamiento consiste en la captación de candidatos, es decir, atraer candidatos competentes para un puesto de trabajo. ¿Qué significa competentes? La empresa, cuando necesita trabajadores, debe diseñar el perfil del trabajador ¿qué requiere? Es decir, debe diseñar las características del puesto de trabajo. Por lo cual, la palabra competente aquí significa candidatos que cumplan los requerimientos del puesto de trabajo diseñado. Para atraer este tipo de candidatos, tenemos dos técnicas de reclutamiento o dos procesos de reclutamiento. En primer lugar, el reclutamiento interno, donde se va a intentar que la persona seleccionada esté dentro de los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, se suele realizar mediante procesos de promoción interna. Estos procesos de promoción interna suelen ser motivadores porque normalmente suelen ser ascensos. Las ventajas que tiene el reclutamiento interno son que el trabajador ya conoce la empresa y ya conoce cómo funciona la empresa. Por lo tanto, es mucho más rápido la forma de adaptarse y de incorporarse a la empresa. En segundo lugar, vamos a hablar de reclutamiento externo, que es buscar a los candidatos fuera de la empresa. Se puede hacer por medio de formas tradicionales, como pueden ser las bolsas de trabajo de universidades o de centros de formación profesional, las agencias de colocación, tanto privadas como los servicios públicos, como agencias de búsqueda de ejecutivos, que pueden ser los headhunters. Además, podemos utilizar empresas de trabajo temporal si nosotros requerimos trabajadores que van a estar de forma temporal en la empresa, o mediante los anuncios en prensa. Esto realmente, debido a la internet, ha empezado a estar en desuso, pero hace unos años los anuncios de demandas de trabajo solían aparecer en los anuncios de prensa. Demanda de trabajo me refiero porque es la empresa la que demanda el puesto de trabajo. Y por último,
a través de conocidos, es decir, a través de toda la red de contactos de el capital humano o de las personas que forman parte de la empresa. Pueden ser trabajadores o socios. Hoy en día se utilizan medios electrónicos para captar al personal que va a trabajar en la empresa. Entre estos medios electrónicos tenemos páginas de empleo, que pueden ser genéricas, es decir, que hay anuncios tanto de personas que ofertan su mano de obra como de empresas que buscan trabajadores en todos los campos, o pueden ser específicos de algún determinado sector. Por ejemplo, hay páginas de empleo de personal de hostelería, hay páginas de empleo de personas que trabajan en las tecnologías de información y comunicación, hay páginas de empleo para ejecutivos. Cada vez, si nosotros nos buscamos en Internet, cada vez está más especializado el campo de las páginas de empleo. También se puede reclutar a través de las redes sociales profesionales, como puede ser LinkedIn. Y a través de la página web de empleo de la propia empresa que tiene un servicio de reclutamiento electrónico. Es decir, la persona que está interesada en trabajar en una empresa tiene que acceder a la página web de esa empresa, enviar su currículum y directamente pues el software de la empresa hace una selección de los currículums que cumplen los requisitos, los filtra, programa entrevistas y realiza pues otros tipos de tareas relacionadas con el reclutamiento. Por último, vamos a hablar que una vez que tenemos candidatos suficientes que cumplan los requisitos del puesto de trabajo, hay que elegir al candidato que va a ocupar el puesto de trabajo. Esto es lo que se conoce como selección, es decir, el proceso para elegir al candidato que ocupará el puesto de trabajo. ¿Técnicas de selección? Pues las más comunes, que suelen estar en casi todos los procesos de selección, son la presentación del currículum vitae y cuando se realizaba por medio de carta, o hoy en día, si se realiza por medio de email, debe llevar acompañada una carta de presentación. Además, normalmente en todas las empresas, con los currículos vitae seleccionados, suele haber una o varias entrevistas de trabajo, bien con el jefe de departamento que va a estar a cargo del trabajador, bien con el gerente de la empresa o con el staff de orientación, con psicólogos o orientadores. Pero además, existen otras técnicas de selección que en las grandes empresas suelen ser comunes, como pueden ser los psicotécnicos y pruebas de conocimiento, tanto pruebas de conocimiento profesionales, es decir, que demuestres que sabes realizar el trabajo que te piden, como de cultura general, de idiomas o profesional. Y además de estas pruebas psicotécnicas y otras pruebas de conocimiento, últimamente en muchas empresas se están llevando a cabo lo que son las dinámicas de grupo. Dinámicas donde tienes que interactuar con un equipo de trabajo, con un grupo de trabajo, y te plantean un reto, y la forma de resolver ese reto va a mostrar a las personas que están seleccionando al trabajador qué tipo de capacidades tiene el trabajador. Capacidades como puede ser la creatividad, como puede ser la empatía, como puede ser la asertividad, como puede ser el trabajo en equipo, cualidades que cada vez valoran más las empresas. Con esto hemos hablado de una pregunta que suele caer en la selectividad PEBAU de Andalucía, que es la función de recursos humanos, reclutamiento y además la selección del personal.